Buenas noches, bienvenidos a Chiringuito UI. Hoy le traemos el smartwatch W9 Ultra con pantalla Full HD. Okay. Viene con carga inalámbrica también. Pues bueno, nada. Este es el rosadito. Como notarán, es un reloj de bastante alta calidad, con pantalla full screen, okay, que tiene una cantidad de funciones impresionantes realmente, okay. Que tiene la medición del ritmo cardíaco. Y bueno, está. Tiene muchas funciones. Tiene un menú rápido aquí, que es bastante, mucho más completo. Es uno de los más completos que he visto. Okay. Un menú rápido bastante completo, tiene calendario, tiene calculadora, tiene cronómetro, tiene control de la música, puedes hacer responder los WhatsApp, tiene para desactivar el tema del sueño, puedes ponerle tu imagen personal. La verdad, merece la pena este reloj. Okay. Bueno, nada, vamos a conectarlo entonces con iPhone y el programa que tiene él, que es Free Pro. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer es, usted puede irse al reloj, ¿verdad? Y meterse acá y descargar desde el QR el programa. Y si no lo tiene descargado o no quiere hacer eso, bueno, entonces yo le digo cuál es el programa. El programa se llama Fit Pro, es este que está acá, ¿ok? Pues le damos OK, permitir al usar la app. Le damos OK, le damos a permitir. Esto es con iPhone. Con Android tenemos otro video que va a estar disponible en breve. ¿Ok? Activan todos estos temas de salud y le dan a permitir. Y luego pueden iniciar sesión con la cuenta Apple o abrir una con correo o simplemente entrar sin registrar. ¿Ok? Le se van ajustes. Está acá. Ajustes. Y allí les va a aparecer esta rayita verde que está acá. Y usted lo que tiene que hacer es súper sencillo. La toca. Y ahí le va a salir el reloj. Como yo tengo varios relojes acá y no sé cuál es cuál. Bueno, entonces yo voy a agarrar. Me meto. Y veo un momentito. ¿Cuál es este reloj? Ok. Este es el OF, el Watch 8. Este que está acá. Lo conecto. Le doy a enlazar. Ahí ya se conectó en la hora, le doy a permitir. Y una vez que yo hice esto, okay, me voy automáticamente a ajustes en el celular. Me voy a Bluetooth. Déjenme desconectar todo esto. Déjenme olvidar esto, que esto no lo estoy usando. Ok, y voy acá, perdón, aquí, y veo que no esté en modo de avión ni en sueño y que esté todo activado. Esto, por ejemplo, que está acá, la tengo que activar, ahí la activé. Y ahora me sale el Watch 8 acá. Una vez que eso está conectado, ya yo puedo hacer recibir llamadas y manejar otras funciones de este reloj. Miren lo impresionante de la pantalla de este reloj. La verdad, merece la pena. Entonces, bueno, está. Al hacer la primera llamada, vamos a hacer la primera llamada. Vamos a buscar el telefonito. Aquí está. Y hacemos la primera llamada. Súbanle todo el volumen. Ok, ahí tienen la primera llamada. Si usted quiere, ¿cómo es? Si usted quiere recibir los WhatsApp en el reloj, leerlos, ¿ok? Lo primero que tiene que hacer es irse al programa nuevamente. En el programa se van a meter ajustes de notificaciones, que está aquí arriba, y allí van a empezar a activar lo que necesiten que les avise. WhatsApp, Instagram y bueno, vamos a hacer una prueba con WhatsApp.
ustedes vean cómo llega. Ahí está. Se leen hasta las primeras 5 líneas. Si usted no lo leyó, le da así y ahí entra. ¿Ok? Aquí, aquí puedes ver es la notificación. Si les llegan 3 seguidos, va a poder leerlo acá. ¿Ok? Y si no, lo mira acá. Aquí se mete en mensaje. Este es el tiempo, perdón. ¿Dónde están los mensajes? Aquí está. Y ahí lo puede leer. ¿Ok? Se mete en mensaje. Y ahí lo puede leer sin ningún tipo de problema. Recuerda que solamente tiene para leer el último en este dispositivo. ¿Ok? Solamente va a poder leer el último mensaje que le haya llegado. Bueno, espero que les haya gustado. Ah, algo importante. ¿Cómo realizo el cambio? Segundo. Si yo quiero cambiar la imagen, mi imagen, y poner mi imagen personal en el protector de pantalla. Me voy a configuración de la marcación. Espero que me salgan las imágenes que van a cargar acá. Una vez que yo haya que carguen las imágenes, tengo la opción de entrar al, ¿cómo es?, a los dial por completo, por ejemplo estos, y me salen todas las opciones que tengo. Entonces, por ejemplo, si quiero bajar este, le doy a instalar, aceptar, y allí empieza a instalar. ¿Okay? El aquí empieza a instalar. El reloj se carga de modo inalámbrico, así como está este. Ok, viene en negro, rosado, amarillo, naranja y hay azul celeste también. Voy a esperar que termine de cargar. Mientras está cargando hay que mantener esta pantalla encendida. Voy a esperar que cargue. Ok. Una vez que esté cargado, este reloj es IP67, quiere decir que usted si lo moja, si lo salpica, no le va a pasar nada. Pero si lo sumerge o se baña con él, probablemente se dañe. Recomienda el fabricante que se cargue con cargadores comunes. No debe utilizar carga rápida. Cargadores comunes son los que van de 2 vatios a 5 vatios, no más de eso, porque se empieza a deteriorar la batería. Muy importante que usted tenga en cuenta esto. Bueno, ya está por finalizar. Vamos a ver cómo queda. Es un reloj de 49 milímetros. Esto es muy importante que lo sepan. O sea, que es un reloj de 49 y 42. 49 de largo, 42 de ancho. ¿Ok? Aquí quedó. Si usted quiere agregar contactos, le da contacto favorito, agregar los contactos en el reloj, le da contacto favorito, le da más, le da la libretica esta que está acá, le da OK para permitirle acceder, marca cualquier persona, OK, vamos a buscar a cualquier persona aquí, a este, le dan encima el número y si no se lo graba, porque no, puede que la función no sea, no esté disponible para su celular, usted lo hace por nombre. Colocamos mi nombre y coloco un número. 0, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Y le doy a aceptar. Ahí quedó grabado. Si yo me meto acá en contactos, ok, aquí, ahí estoy yo. Y me puedes llamar. Ok. Entonces, ya tienes idea. Otra cosa que les iba a decir, si no quiere que los mensajes de audio, los mensajes de, perdón, el YouTube, la música, todas suenen acá, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un TikTok.
y vamos a escuchar que suena acá. Está sonando aquí, ok. Si usted no quiere que esto le pase, bueno, usted se agarra y se va a configuración y tiene 2 watts 8. O escuche, mire muy bien. Entra en el primero y usted ve que dice tipo de dispositivo, nombre, y entra en el segundo y dice compartir notificaciones del sistema. Este no se toca, nunca. Usted no lo puede tocar, no lo puede manejar, porque si lo maneja, desconecta el reloj. Usted va a tocar es este. Y le va a dar o a desconectar. Yo siempre recomiendo que le den olvidar dispositivo. Y cuando lo vaya a usar, lo conecte nuevamente. O si no, sencillísimo. Usted agarra, se mete en el reloj. Y va aquí y desconecta el Bluetooth. Y ya está. Apaga el Bluetooth para lo que es el watch call. O las llamadas y este tipo de cosas. Pero siempre va a estar el reloj conectado para recibir los mensajes de WhatsApp. Como notarán, apague el Bluetooth. Y aquí me va a llegar el mensaje. Ahí está, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete y muchas gracias por estar acá.